tenemos un invitado muy especial que es un ícono del ciclismo mexicano. Llegó de Italia y ha hecho de México su segundo hogar. Acompáñenos. El día de hoy me encuentro con una persona que ha sido muy importante y ha marcado una etapa más que feliz en mi vida. Fue mi entrenador de ciclismo y es una de las personas que más he admirado en esta vida. Con ustedes, Giuseppe Grassi. Hola Giuseppe, ¿cómo estás? Me gustaría que nos contaras un poco de ti, dónde naciste, cuéntanos cómo fue esto. Nací en 1943, en nuestra Segunda Guerra Mundial. Es un pueblo de 3.000 habitantes que se llama Bariano, provincia de Bergamo, la ciudad. Crecimos a la edad de, me acuerdo, bueno, 2 años y medio, me acuerdo de la guerra, o sea, me acuerdo que siempre estaba entre ahí los militares. Y siempre andaba ahí jugando, buscando los cartuchos y todo eso, los casquillos, ¿no? Me acuerdo, digamos, de chico, a 2 años y medio, me acuerdo una explosión que hubo. Yo había ido mandado con mi hermano allá arriba a bajar madera. Escuché la explosión y no, ahí sí me espantó muchísimo, porque se sintió muy cerca y bajé rápido a buscar a mi mamá. Después me acuerdo 5 años en el campo, un día de noviembre, diciembre, estábamos en el campo toda la familia ahí. Estaba yo llorando porque tenía mucho frío. Digo al hermano, me preguntó por qué lloraba, y yo no tengo mucho frío. Se le preguntó a mi papá y le dice, no, dale el rastrillo, que haga actividad. Y ahí empezó prácticamente mi vida de trabajo también. Oye, Giuseppe, ¿y tus papás a qué se dedicaban? ¿Trabajaban? ¿Estaban en casa? ¿Tus papás qué hacían? Sí, mi papá era, pues, él, aparte de campesino, él fabricaba, tenía un taller de fabricaban carros agrícolas, los antiguos, y todo era hecho manualmente. Yo ayudándole, yo dándole a la fragua, muchas veces me regañaba porque me andaba yo distraído y quemaba el fierro. Y no había tiempo libre, siempre a la escuela, regresaba de la escuela a las 4 de la tarde al taller o ir a comprar para la cena, mediodía igual. Entonces, y papá, pues, trabajaba ahí, mi hermano, el primero, fue el que aprendió todo el oficio. Yo estaba siempre pegado ahí con él, porque los demás se iban al campo. Entonces, pues, tenía que haber alguien que le ayudara, ¿no? ¿Eras el segundo más grande? No, era la mitad de los tres, el séptimo, por eso salí un poco raro. Yo fue el único que me dediqué al deporte, ¿no? A nivel digamos, profesional, se puede decir. Entonces, ahí la primera carrera la corrí con el equipo Romanese. Es una ciudad cerca de mi pueblo, a 5 kilómetros, porque en mi pueblo no había equipo de ciclismo. Entonces, ahí me inscribí, corrí, pero siempre me da risa esa carrera, porque yo no sabía nada, nunca había. Nada más saqué la credencial y vamos. Ya arrancó la carrera, caminos muy angostos, casi 200 corredores de la Juvenil B. Y yo iba ahí, quería rebasar y tocaba el timbre. Imagínense. Cada rato había una caída, frenones, y otra vez perseguir, y otra vez perseguir. Y la última vez que hubo caída, otra vez perseguir, llegamos al pueblo donde era la meta, casi alcanzamos el pelotón, pero para nosotros, no sé, entramos en una curva, nos fuimos derecho, entramos al revés de la meta y se burlaron de nosotros, ganaron, pero al otro lado, al otro lado, sí. Ajá.
O sea, esa fue la primera carrera que nunca se va a olvidar a uno, ¿no? Y claro, nos estás diciendo que ¿cómo fue tu primera competencia? Bueno, cuando dijiste sí, apúntenme, ¿qué pasó en esa competencia? Sí, yo pensaba que era así como cuando, honestamente, en mi pueblo a pie pues, no tenía problema para ganarle a los demás, y los que tenían 3, 4, 5 años más. Porque los otros deportes no tenía problema, me gustaba muchísimo el fútbol, inclusive el jardín de niños, si quería yo jugar con los demás, tenía yo que jugar solo con el portero y los demás eran cuatro contra el portero. Si no, no me dejaban. Yo creo, no sé, tenía mucha energía, ¿no? Pero la piscina, sí, otra cosa, o sea, otra, no le hallaba yo. Pero necio, como buen bergamasco, dicen que pues el bergamasco tiene la cabeza más dura que los alemanes. Pero me gustaría antes que nos contaras cuál recuerdas que fue la primera competencia o la competencia que haya sido más significativa que ganaste y cómo fue. Así, la primera carrera que gané, juvenil B, 15, 16 años, exactamente. A esa edad, 16, pues los consejos que da la gente, ¿no? Quieres ganarte, intentarlo. Entonces yo le escuché el consejo, ¿no? Me moví adentro de la carrera a mi manera. Faltando un kilómetro, dije, ahora es el momento que bajó el ritmo del pelotón. Todavía era un pelotón bastante grande, 40, 50 corredores todavía habían quedado. Me la jugué, ataqué a morir y hasta le estuve dando, nada más volteé que no había nadie y de ahí hasta la meta. Nunca más me volteé, nada más veía atrás, abajo de mi rueda, nada más, pero hasta la raya de meta ahí. Oye, Giuseppe, ¿Y tuviste algún accidente sobre la bici, bueno, entrenando o compitiendo, que haya sido específicamente por estar practicando el ciclismo? ¿Tuviste algún accidente, algo fuerte que te haya pasado? Las caídas en el ciclismo son obligatorias, ¿no? O sea, no hay ciclista que no se haya caído. Inclusive, estadísticamente, es el deporte más peligroso, ¿no? Ciclismo, pero la que digamos pues me bajó de la bicicleta fue la caída que tuve en un velódromo en Bélgica. Estaba una Madison, pues, cayó uno allá arriba del peralte, se vino para abajo. Yo lo libré con manubrio, pero su manubrio se enganchó a mi rueda trasera y me volteó. Ahí fui de espalda. Las caídas son, no era nada, son del orden del día, ¿no? Y ahí se desgarraron los pulmones en el impacto, que bajo el esfuerzo máximo, aparte del golpe, vino más, yo creo, más presión y se desgarraron. Entonces, desde ahí ya no he terminado mi carrera. Estamos hablando del 68, dos meses después de haber corrido mundial allá en Roma, ¿no? En la especialidad de transmoto, que inclusive yo debía haber venido a la ruta en México, nada más que cuando tenía que haber ido al campeonato nacional para ser seleccionado, ya había ganado el selectivo, el primero lo había ganado, nada más tenía que presentarme ahí, ya sabía a quién meterle la rueda adelante, pero como estaba en Roma, no me gustaba viajar y le dije a mi entrenador, no, porque me preguntó, ¿no vas al nacional? Porque tienes todo pagado, todo. No, le dije, me quedo acá. Y me quedé para el mundial. Estaba hablando a mitad de agosto, ¿no? Se ha faltado pocos días al mundial. ¿No? Tomé esa decisión y ya no. Si no, estoy seguro que hubiera venido en ruta a la carrera.
Y bueno, entonces ya nos contaste también, pues bueno, desgraciadamente lo que te hizo terminar con tu carrera deportiva. Y bueno, entonces justo cuando termina, ¿es que decides ser entrenador? ¿Es que decides viajar? ¿O qué sucedió ahí en ese inter? Pues sí, ahí pasó eso. Pasé un par de años en el hospital recuperando todo eso. Después me invitaron el Comité Olímpico, el trámite del comité, la Federación Italiana me invitó a una escuela de deporte que había en Roma. Y pues sí, me gustó la idea porque siempre me gustaba el deporte y dije no. Y fue cuando tomé la decisión de ir a Roma. Ahí estuve la temporada de las escuelas, 3 años. En el verano, claro, quedaba libre. Bueno. Y de ahí, ya después terminando, el último año que estuve ahí, que ya había terminado, llegaron los de Irán, que necesitaban un entrenador. Entonces, pues me preguntaron a mí, los federados, los jefes, y dije, sí, acepto, me gusta, adelante. Y luego, bueno, ahí empezó tu etapa como entrenador. ¿Y luego qué siguió? ¿Qué pasó después? ¿A qué otros países fuiste a entrenar? ¿Y cómo llegaste a México? Después de ahí, bueno, me regresé a Italia por así, me habían prometido un premio y no me lo entregaron, entonces me regresé ahí, estaba yo en mi pueblo y de repente hablan de Roma, que estaban ahí el equipo de me querían llevar a la vuelta en Marhueco y de ¿dónde era? Y fui a verlos, pero dije no, pues es que no cumplieron y yo sí no. Y no fui. Y después me volvieron a. Ah, y después, bueno, de ahí. Justamente cuando estaba en la escuela de ciclismo, antes de ir a Irán, pues llegó a México una comitiva de mexicanos, mexicanas, a un curso ahí de arte antiguo, no sé qué. Y había una mexicana que trajeron unos libros a un mexicano, se llama Rubén Aguirre, el profesor Rubén Aguirre. Y entonces ahí fue como Rubén me dijo, no, pues, acompáñame, yo no sé dónde es. Y le acompañé y ahí salieron las mexicanas y así fue como contacté las mexicanas. Fuimos a comer helado, hay un parque, Luna Park que había, los juegos, eso. Y después nos mantenimos en contacto. Después al norte, Milán también, fuimos a dar una vuelta a Suiza, a San Moritz, y Viño, todo eso, el corazón del local. Ay, Giuseppe, a ver ya, cuando viste a las mexicanas, ¿sí fue como te cautivaron con la belleza, las mujeres mexicanas? Cuéntame. Sí, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Digamos, el color, ¿no? De la piel, todo eso. Y pues, al final le prometí que iba a dar una vuelta a México, porque también México me llama mucho la atención. Desde la escuela, que estábamos estudiando historia, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y sí, le prometí que un día venía a visitarla. Y entonces cuando renuncié a seguir en Irán, tuve unas vacaciones ahí, un tiempo libre, y fue cuando dije, no, pues, tengo que cumplir. Okay. Y vine a visitar México y llegué en febrero. ¿Cuántos años tenías ahí, Giuseppe, cuando llegaste a México? Ya tenía 32 años, exactamente. Ajá. Pero la mexicana siempre me escribía, mi señora, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto recibir, cuando estaba en Irán, trabajando y este y lo otro, recibir la correspondencia. Yo la verdad siempre un poco alérgico a eso. De vez en cuando le mandaba
¿cómo se dice? Una postal. Pero siempre viene. Ya cuando llegué aquí, vi el clima, la gente. La verdad, aquí no extrañé nada de Italia, mucho calor humano. O sea, pues claro, desde luego allá uno tiene sus costumbres también. Pero me adapté rapidísimo. Me sentí a gusto. Y cuando vi el clima, pues me puse a pensar en mi problema, dije no. Porque yo tenía trabajo allá en un velódromo de Dalmine, ahí en Bergamo, provincia de Bergamo, como responsable. Pues, cuando vi esto dije no, no. Le dije a los directivos de la federación de allá, disculpa, pero me voy a quedar en México. Y sí, regresé a Italia, nada más arreglé los papeles y todo. Ya vine y me casé acá. ¡Wow! Oye, Giuseppe, y de acuerdo, pues bueno, a toda la experiencia que tienes y obviamente haber sido ciclista y haber pasado por todo, luego haberte convertido en uno de los entrenadores más importantes de México, el hecho de haber ayudado en su momento a Belén Guerrero a ser la ciclista que fue y a poder ganar los Juegos Olímpicos, una medalla de plata en Atenas. ¿Cuál sería el factor o el tip que tú ves que le hace falta al ciclismo en México? Pues el ciclismo en México es muy simple. Justamente en ese entonces armamos un equipo de mujeres. En ese equipo estaba Belén Guerrero, Nancy Contreras, y ahí empezaba también la Yuzi. Estaba empezando, porque ella ya tenía 2 o 3 años más ahí peleando. Entonces ahí siento yo que con ese equipo logramos, fue suerte yo creo, ¿no? Se logró algo importante, gracias a los atletas, a sus familias que los han apoyado y todo. Pero la clave de todo fue lo que hizo Promoción Deportiva. Cuando me preguntaron a mí qué teníamos que hacer, ¿no? Yo le dije, tenemos que hacer un calendario de eventos promocionales. Era una condición, 0 pago de inscripción. Intervención módica en efectivo. Y así se empezó. Y ahí se fogearon estas señoritas, ¿no? Y ahí a la postre me criticaban inclusive de que apoyaba yo a las mujeres y a este lote, que le daba la misma premiación a las mujeres que a los hombres. Me criticaban, pero a la postre pues, fueron las que ahora tienen los mejores resultados a nivel internacional, gracias a ellos. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo nada más tuve la obligación de enseñarle lo que en ese entonces tenía dominio, ¿no? Al 100%. Pero el otro detalle importantísimo, aparte de eso, si los federados no se dedican a promover a que haya más equipos de ciclismo, nunca habrá futuro en ciclismo. ¿Por qué? Porque surgen las asociaciones, para decir, son pequeñas mafias ahí que hacen su grupito, nada más. No, las asociaciones tienen que ir a todo el estado, a todos los municipios, los rincones más escondidos, a promover a que haya más equipos. Así hay más corredores apoyados. Hay más corredores, por lo mismo que están apoyados, pueden ir a los eventos, tienen que vetar el pago de inscripción en categorías infantiles, mínimo en juveniles, mínimo infantiles y juveniles también, ¿no? Para no decir los grandes, ¿no? Entonces, si se dedican a enfocarse en eso, puede que ya haya futuro en el ciclismo de México. Giuseppe, me gustaría que de acuerdo a tu experiencia y a todo esto que has vivido, pues nos pudieras compartir alguna reflexión tuya. Pensando en voz alta, pues yo creo que la vida para lograr algo hay que tener mucha calma, perseverancia, constancia, aplicación, disciplina y todo eso. No desesperarse, siempre tener el ánimo alto. Que un día puede ser cercano o lejano, esa meta sea ese logro.
palabra, ¿qué me podrías decir que significa para ti ciclismo? Movimiento. Familia. Convivencia. México. Estado importante. Italia. El nacimiento. Hijos. Responsabilidad. Pasión. Esa aplicación. Belleza. Pues, divino. Amor. Calor. Esposos. Convivencia. Giuseppe Grassi. Ser. Muchas gracias, Giuseppe.